Estamos con una entrevista con la profesora Alicia Puleo y una conversación que vamos a mantener esta tarde sobre feminismos, sobre su propia trayectoria y las enseñanzas y los aprendizajes que tenemos en esos campos y en algunos campos más específicos. Buenas tardes, Alicia. Un placer. Buenas tardes, Fátima. Un placer compartir este ratito contigo y poder charlar y poder seguir aprendiendo. Yo empezaría pidiendo que nos contaras quién eres. O sea, ¿por qué estudiaste filosofía y quién es Alicia Puleo? Difícil, para comenzar, una difícil pregunta. Pues, a ver, trataré de responderla, pero bueno, es una pregunta existencial. A ver. ¿Para una filósofa? ¿Por qué estudié filosofía y quién era? ¿Quién era Alicia hace mucho tiempo, ¿no? ¿Quién era Alicia de pequeña? Pues Alicia de pequeña era una niña muy estudiosa y curiosa en el sentido de preguntarse por todo. Una de las cosas que recuerdo que tienen que ver con esto de elegir filosofía es que yo de muy pequeña no sé realmente qué edad, pero me preguntaba, bueno, a ver, el infinito, ¿qué es el infinito? Porque yo decía, bueno, el infinito es algo que es más allá de un límite, ¿no? Entonces, el límite, pero más allá. Entonces empezaba a pensar en el cosmos y luego decía, bueno, pero siempre llegaba a un límite, imaginaba un límite y luego más allá. Problema del infinito. Ese era un problema que me preocupaba cuando era muy niña, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que están ahí, ¿no? Aunque Jaspers dice que los niños siempre tienen preguntas filosóficas, y es muy probable que todos los niños se hagan preguntas filosóficas, y luego se olviden porque sus derroteros van por otros lados. Pero en el caso mío, al haber elegido filosofía, pues he seguido haciéndome preguntas y he logrado recordar esos interrogantes de mi infancia, ¿no? Pero, bueno, yo creo que era sobre todo el hecho de que en mi casa se leía mucho, se leía autores de literatura, pero que tenían mucho contenido metafísico, autores del siglo XIX, novela del siglo XIX, pero con mucho contenido filosófico, y eso creo que fue lo que indudablemente me llevó a la filosofía, ¿no? Luego, ¿cómo me llevó o qué me llevó al feminismo? Supongo que es también complejo o quizás más complejo aún de responder, pero sí que diré que me regalaron El segundo sexo de Simone de Beauvoir cuando tenía 16, 17 años, y eso también me decidió a estudiar filosofía, ¿no? Yo estaba dudando entre estudiar literatura, filosofía, matemáticas o veterinaria. Y finalmente decidí filosofía por ese libro. O sea, ese fue un poco el origen, ¿no? O uno de los orígenes de esa elección, que es una elección constituyente, porque así como hay elecciones que te hacen, que son intrascendentes, hay elecciones como la de la carrera universitaria,
que te van a constituir, que van a, te van a forjar y van a determinar un poco quién eres, ¿no? Entonces, esa, yo creo que a la pregunta de quién soy, bueno, tienen mucho, mucho que decir las lecturas, las experiencias infantiles, ¿no? Tú hablas mucho y recuerdas mucho tu participación en el seminario Feminismo e Ilustración, ¿no? ¿Qué papel, qué era o el seminario y qué papel ha tenido en tu vida y en tu pensamiento el seminario Feminismo e Ilustración? Ha tenido un papel importantísimo, ¿no? Porque en mi carrera, cuando hice la licenciatura de filosofía, yo realmente no puedo decir, me gustó la carrera, no puedo decir que no me gustó, me gustó. La estudié con pasión, pero no encontré nada que tuviera que ver con Simone de Beauvoir, ni siquiera se lamentaba nada. En cambio, cuando conocí a Celia Amorós y lo que ella hacía en la Universidad Complutense de Madrid, que en los años 80 estaba ella tratando de formar un grupo de investigación en feminismo e ilustración, ¿no? Entonces ahí se cumplió mi deseo, que era cuando comencé la carrera, que era encontrarme con algo similar a lo que había sido mi lectura de Simone de Beauvoir, ¿no? O sea que fue como el cumplimiento de ese origen de la elección de la filosofía. El seminario, bueno, yo estaba en ese tiempo trabajando en Francia y había comenzado la tesis allí, y cuando cayó en mis manos el libro suyo, hacia una crítica de la razón patriarcal, yo pensé, esta tiene que ser mi directora de tesis, yo no la conocía. Y entonces le escribí desde Francia. ¿Cómo explicarías qué es el feminismo? Así, una primera aproximación. ¿Qué es el feminismo? Pues es un pensamiento y una praxis. Un pensamiento y una praxis de la igualdad, ¿no?, entre mujeres y hombres, y un análisis como pensamiento, un análisis del sexismo y del androcentrismo, y como praxis, pues un esfuerzo individual y colectivo, porque esto es muy importante, ¿no? En tanto movimiento es colectivo, ¿no?, para transformar la sociedad. Y yo creo que es un movimiento en ese sentido muy exitoso, porque ha conseguido en unas cuantas décadas muchísimos cambios, ¿no? Aunque, bueno, unas cuantas décadas largas, porque si consideramos que empieza, en Europa por lo menos, empieza con los movimientos de las y los ilustrados, y las obras, ¿no?, el pensamiento de los siglos XVII y XVIII. Luego tenemos el sufragismo del XIX, con un filósofo y una filósofa muy, bueno, y más pensadoras y pensadores, pero digamos que como estrellas, ¿no?, John Stuart Mill y Harriet Taylor,
pues llevamos mucho tiempo, ya llevamos siglos de movimiento, ¿no? Un cambio quizás interesante en estas últimas décadas ha sido que el feminismo ha entrado en la academia. Y al entrar en la academia, el entrar en la academia tiene de bueno que no vuelva a suceder como ha sucedido en otras ocasiones, que se pierda lo pensado y lo conseguido, ¿no? O sea, la academia tiene la capacidad de ser una memoria colectiva, una herencia que podemos ir recibiendo y que impedirá en ese sentido que una nueva generación tenga que volver a pensar lo que otros han pensado antes, ¿no? Y criticado y conseguido. Dos conceptos que son centrales en el feminismo y que me gustaría que nos explicaras un poquito. El de patriarcado y de androcentrismo. ¿Podrías? Bueno, patriarcado es un sistema. El concepto antropológico de patriarcado es el de un sistema en el que los puestos clave de poder están ocupados, esto lo dice la antropología, no lo digo yo, ocupados mayoritaria o exclusivamente por varones, ¿no? Entonces, los puestos políticos, económicos, militares, religiosos, ¿no? Todo lo que son puestos claves dentro de una sociedad, son puestos que normalmente excluyen a las mujeres. Por eso en antropología se sostiene que en realidad todas las sociedades conocidas son patriarcales en el pasado y en el presente. Ese sería el concepto de patriarcado, o sea, un sistema de organización social. Androcentrismo es el sesgo de la cultura, es el que resulta de la exclusión de las mujeres, ¿no? O sea, si pensamos que en un patriarcado, ¿no?, históricamente a los hombres se les ha asignado determinadas tareas, determinados roles, ¿no?, como son los de la conquista fundamentalmente, ¿no?, el guerrero, ¿eh?, y el político, y a las mujeres se les ha asignado los roles del cuidado, pues entonces esto va a crear una división muy clara de género. A su vez, esta división no es simétrica, sino que es asimétrica en cuanto a su rango, porque se considera mucho más importante aquello que realizan los varones que aquello que realizan las mujeres. Las tareas del cuidado no son muy valoradas, ¿no? Sin embargo, fijémonos la importancia que tienen, porque cuando somos criaturas necesitamos, para poder sobrevivir, que nos cuiden, incluso a lo largo de nuestra vida y sobre todo en los momentos de debilidad, de enfermedad, de ancianidad, etc., es necesario el cuidado, ¿no? Y el cuidado como mantenimiento de la vida todos los días también, porque necesitamos comer, necesitamos ropa limpia, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitamos ser cuidados, ¿eh? Sin embargo, la tarea del cuidado no es de lo más valorado. Incluso las labores del cuidado o bien no son pagadas o bien son pagadas con salarios muy bajos, ¿eh? Y esto es un resultado
del androcentrismo, un término que se refiere al andros, al varón, y el varón como centro y criterio de lo que es importante y lo que no es importante. Entonces, una cultura androcéntrica es una cultura que considera que hay labores que son, como por casualidad, aquellas que realizan las mujeres, que son poco importantes. Y otras que son mucho más importantes y que, como por casualidad, las realizan los varones. El androcentrismo lo encontramos en todas partes. O sea, si no tenemos una actitud crítica, todas y cada una de las personas tenemos una mirada androcéntrica, porque así somos socializadas. Volviendo a las estructuras, digamos, feministas, y me gustaría que hablaras un poquito de la cátedra de estudios de género. Tú has sido directora durante, si no recuerdo mal, 10 o casi 10 años, y en la Universidad de Valladolid es una estructura que en los temas de igualdad y feminismo es la estructura que tenemos como referente y como producción de conocimiento en nuestra universidad. Cuéntanos un poquito. Sí, sí, yo creo que tuve 10 o casi 11, me parece, incluso algo así, años, y fue, bueno, pues un honor y también un placer el haber estado así dirigiendo la cátedra. Me parece, bueno, la cátedra surge de otra estructura anterior, que es el Seminario de Estudios No Sexistas, que ya existía anteriormente, y que en un momento determinado se convirtió, se recicló y se convirtió en algo más ambicioso, ¿no? Que fue la Cátedra de Estudios de Género, que es la Cátedra de Estudios de Género, ¿no? Pues yo creo que la labor de la cátedra, no, bueno, no hace falta ni demostrarla, ¿no? Toda la inmensa tarea de formación que ha tenido y tiene, digamos que de alguna manera compensa el hecho de que todavía no esté el pensamiento feminista totalmente consolidado en la universidad. Entonces, la tarea que lleva es esa, ¿no? Es también una tarea de extensión hacia afuera de la universidad, porque los cursos, los proyectos que se han hecho, todo esto es una gran labor de transferencia del conocimiento que influye y que ha influido y sigue influyendo directamente en la sociedad, dado que es un tema también muy social, ¿no? Por poner un ejemplo, todo lo que se ha hecho sobre el tema de violencia de género ha ayudado a formar una conciencia social en un momento en el que desde las instancias jurídicas, desde muchas partes, se estaba intentando justamente hacer ese cambio, ¿no? Entonces, la universidad ha cumplido su labor, su parte, ayudando a la formación, tanto de especialistas como simplemente la opinión pública. Además de filósofa y escritora, diriges la colección Feminismos de la editorial Cátedra, que acaba de cumplir 30 años. Creo que merece la pena que comentes un poquito
Además, acabáis de lanzar un libro precioso que es Ser Feministas, Pensamiento y Acción. Después hablamos un poquito de la acción, pero habla de esa labor y de esa colección. Pues sí, es una colección que en 2020 ha cumplido 30 años. Es la colección del feminismo en España. Es pionera. Y tiene, desde sus orígenes, tiene por función el proveer de títulos en castellano a los estudios feministas y de género. Entonces, se publican obras de autoras hispanohablantes, pero también se publican traducciones de autoras de muy diverso origen, de manera que se tenga, porque se comprendió justamente, fue a través de un convenio de la Universidad de Valencia y de la editorial Cátedra, y en aquel tiempo del Instituto de la Mujer, ahora ya hace años que el Instituto de la Mujer no participa. Pero esas instituciones comprendieron que había una cantidad de material científico innovador en distintas áreas, porque área de sociología, psicología, filosofía, literatura, bueno, de geografía, historia, de todo, que se estaba generando internacionalmente, y muchos de esos títulos no estaban al alcance de quien no leyera en inglés, en francés, en otras lenguas. Entonces, traducción de los clásicos del feminismo y de las investigaciones de vanguardia, y por otro lado, publicación a investigadoras e investigadores que generarán conocimiento con ese enfoque, ¿no? Innovador. Ese era el objetivo y sigue siendo el objetivo de la colección Feminismo, ¿no? Que tiene un prestigio muy grande. De hecho, para poder publicar ahí hay que esperar, porque hay lista de espera. Es muy complicado, pero es verdad que publicar ahí es una pequeña consagración. ¿Nos quieres comentar del libro Ser Feministas, Pensamiento y Acción? Me pareció un libro precioso. Sí, además de... Lo es, lo tengo por ahí. Lo es porque... lo tengo aquí. Ah, mira, ahí está. Oh. Bueno, ese libro no se parece al resto de la colección, porque el resto de la colección pues son estudios, ¿no? Muy sesudos. Este también es un estudio sesudo, pero tiene imágenes, a diferencia del resto. Y luego también tiene una vocación... tiene una vocación de difusión, de introducción al pensamiento feminista. Es como una especie de diccionario de conceptos clave, y lo ilustró Verónica Perales, que es una profesora de arte y artista, una profesora de arte de la Universidad de Murcia y artista hypermedia, se autodefine, y lo hizo con muchísimo gusto realmente, con una serie de ilustraciones muy originales en torno al concepto de la cabellera y de todo lo que, y de todas las atributos pilosos que tiene el ser humano, ¿no? Que tiene que ver también con
con las diferencias de sexo, etc. Y con la construcción del género como la parte social, ¿no? Entonces, en ese libro participan, si mal no recuerdo, 41 autoras y autores a quienes se les encargó o les encargué, porque lo coordinaba yo, relacionar un concepto del feminismo con un lema de las manifestaciones feministas o un lema de alguna autora muy conocida o clásica, ¿no? Del feminismo, como del tipo Simone de Beauvoir o Betty Friedan. Bueno, entonces el trabajo estaba orientado justamente en el sentido de relacionar la teoría y la praxis, ¿no? Esa relación, ¿no?, entre los lemas que corean muchas veces las jóvenes y no tan jóvenes en las manifestaciones del 8 de marzo con la teoría que hay detrás, ¿no? Y eso explicarlo en un texto breve de 2 folios, una cosa así, indicando material bibliográfico o audiovisual, ¿no?, ficcional o documental, que pueda ayudar a comprender ese concepto. Ese es el libro, es la esencia de ese libro. Y bueno, pues creo que quedó, además de todo eso, muy bonito, porque, estéticamente muy bonito. Y muy, sí, y una introducción muy interesante al pensamiento feminista, ¿no? Enlazando con eso de la praxis, que me parece interesante e importante, hay gente que critica el feminismo como un movimiento elitista, ¿no?, alejado de la realidad cotidiana de las mujeres, digamos así, comunes, ¿no?, o que he leído en algún texto eso de las mujeres comunes. Sin embargo, lo de los lemas me recuerda rápidamente cómo el feminismo está en las calles ahora mismo y además con una vitalidad enorme. ¿Cómo ves esa evolución y ese papel del feminismo en al conjunto de la sociedad, ¿no? El feminismo en tanto movimiento social tiene siempre sus subidas y bajadas, como todo movimiento social, ¿no? Entonces, ahora estamos en un periodo de cúspide. O sea, el movimiento feminista tiene muchísima fuerza, tiene muchísimo arrastre y gente que antes nunca se hubiera declarado feminista. Yo recuerdo que a veces a alguna persona me ha dicho, sí, tú te ocupas de eso de la mujer, ¿no? Eso de la mujer. Así como diciendo, uy, qué raro. Bueno. Y no estoy hablando de hace muchos años, ¿eh?, pero bueno, sí, años, a lo mejor 15 años, 20. Ya, eso era como que no se podía ni nombrar feminismo, no, era eso de la mujer, ¿no? Y ahora todo el mundo es feminista, porque así son las modas, ¿no? Entonces, pero bueno. Bienvenido sea bienvenida sea la adhesión al feminismo, porque eso trae buenas cosas, facilita cambios en las conductas, etc., ¿no? También banalización, por supuesto, ¿no? Eso es, siempre es así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que el movimiento feminista sea un movimiento elitista,
Yo pienso que a las élites intelectuales el feminismo no les lleva, no les aporta intereses propios, es decir, no les aporta beneficios muchos, ¿no? Es una cuestión de sentimiento y de convicción. Porque si el esfuerzo en estudiar, en escribir, en lo que fuera, el feminismo, por lo menos en el pasado, ¿eh? No sé ahora, pero en el pasado el esfuerzo puesto en el feminismo se aplicaba a un tema que no molestara a nadie, pues era mejor recibido. Que entonces, el que encima se les criticara a las feministas ser elitistas o ser, sí, ser elitistas por el hecho de tener una formación intelectual o lo que fuera, pues me parece muy, muy, una broma de mal gusto, ¿no? El feminismo como pensamiento de la igualdad es un pensamiento que se preocupa mucho, ¿no? Justamente por las mujeres que peor lo pasan, porque a ver, la situación de las mujeres no es la misma en todas partes, y en una misma sociedad depende de la clase social, del grupo social, de muchísimas cosas, ¿no? Pero el feminismo, siempre se dijo, es un internacionalismo en el sentido de que se preocupa incluso por situaciones dramáticas de mujeres que no conocemos y ni conoceremos a lo mejor nunca. Es una sororidad, o sea, es un sentimiento de fraternidad en femenino, ¿no? Sororidad. De alianza, podríamos decir, aunque no, Sí, de incluso alianza, personas que claro, no bueno, conoces. por lo menos como objetivo. Pero decir que el feminismo, que es verdad que yo lo he oído muchas veces, que el feminismo es cosa de mujeres intelectuales ociosas, es también decir, es negar, que existan brotes feministas, que existan impulsos feministas en mujeres pobres o mujeres muy, muy, muy oprimidas. Y eso es falso, porque esas mujeres, como todo ser humano, en algún momento, por lo menos piensan o incluso actúan en una manera que podemos denominar feminista, ¿no? No siempre, pero cuando se dan las circunstancias, sí. Bueno, y además enseguida tendremos el 8 de marzo, que además el protagonismo fue de mujeres obreras, ¿no? Mujeres de una fábrica que reivindicaron sus derechos e intentaron transformar su propia realidad y transformaron la realidad de muchas, ¿no? Claro, por eso yo creo que la película Sufragista que se estrenó hace unos años tenía una perspectiva interesante e innovadora porque el sufragismo, que había sido fundamentalmente un movimiento de mujeres de clase media que podían permitirse, que tenían una formación y que podían permitirse algún tipo de rebeldía, ¿no? Siempre había sido presentado así, pero también en el sufragismo hubo obreras. Y esta película sufragista, que emocionó a mucha gente, por cierto, mostraba a una mujer obrera
y toda la opresión terrible y la explotación que sufría en el capitalismo salvaje del siglo XIX, en las fábricas que contrataban solo a mujeres para labores de lavandería o textiles, ese tipo de cosas, y muestra claramente que sus intereses, ella estaba defendiendo sus intereses y sus convicciones, ¿no? Entonces, renovaba un poco la imagen del sufragismo, completándola. Sí, también el tema de la lucha de las mujeres negras en diferentes lugares, pero en Estados Unidos ha sido también muy importante, ¿no? No solo mujeres blancas de clase alta o entendidas como élite. Sí, claro. Lo que pasa es que cada grupo social tiene su tiempo muchas veces, ¿no? Necesita su tiempo para reaccionar a algo. Cuando se produjo el feminismo de los años 60-70, al principio las mujeres afroamericanas en Estados Unidos consideraron que el feminismo no tenía nada que ver con ellas. Y lo consideraron pues un movimiento que, bueno, que ellas no, porque la lucha ellas la asimilaban a la lucha antirracista, o sea, en la que estaban implicadas, y sus compañeros de lucha les decían que ellas no tenían nada en común con las feministas blancas, ¿no? Pero muy rápidamente, en unos años, ellas mismas desarrollaron posiciones feministas. No fue al mismo tiempo exacto, pero fue un poco después. Y porque, como digo, los grupos humanos y las personas individualmente tenemos nuestro tiempo también psicológico y sociológico, ¿no? Que respetar. Vamos a hablar un poquito de ecofeminismo, porque si no, tenemos tantas cosas, me gustaría hablar de tantas cosas contigo. ¿Qué es el ecofeminismo? ¿Cómo llegas al ecofeminismo? Pues, a ver, yo siempre había pensado que había llegado al ecofeminismo porque una investigadora, amiga del seminario Feminismo e Ilustración, me había prestado un libro de una teórica anglosajona sobre ecofeminismo. Y digo que siempre había pensado que llegué así porque después, con el tiempo, me di cuenta de que eso fue como un detonante, pero que en realidad el terreno yo ya lo tenía abonado para eso, porque en mi casa, mi familia materna, que era de origen asturiano, había sido naturista, de los naturistas, ¿no?, primeros del principio del siglo XX, finales del XIX, habían sido hasta vegetarianos, o sea que había ahí todo un interés. En mi casa había cantidad de libros sobre cómo cuidar la salud, llevando una vida natural, lo más natural posible. Entonces, claro, eso estaba ahí como un sedimento, ¿no? Que cuando llegó un libro actual que trataba de ecofeminismo, pues me encantó, claro, ¿cómo no me iba a encantar? En fin,
yo creo que fue esa combinación, ¿no? Que llegué así. Luego, al ir profundizando, me fui dando cuenta de que el problema ecológico, la crisis ecológica, es el gran problema de nuestro tiempo. Un problema que ahora estamos viendo cada vez con más claridad, ¿no? Hasta el punto de que se ha declarado la emergencia climática. Yo empecé en el siglo pasado con esto, como mucha gente que empezó tempranamente, y bueno, y cuanta más información tienes, más comprendes que es una cuestión que tenemos que resolver si queremos continuar existiendo como especie. Así, así de sencillo, ¿no? ¿Y qué es el ecofeminismo? El ecofeminismo surge como una, como la combinación, podríamos decir, de la perspectiva ecologista y la perspectiva feminista. Es una teoría, nuevamente es como el feminismo, es una corriente del feminismo, y una corriente que actualmente está en auge, ¿no? Una corriente que fue muy minoritaria durante mucho tiempo, todavía lo es, ¿no? Es minoritaria. El feminismo todavía no ha tomado conciencia en su totalidad del problema ecológico, y el ecologismo tampoco ha tomado conciencia feminista, ¿no? Entonces, el ecofeminismo surge de esa confluencia de preocupaciones y de temáticas, y trata de examinar en qué sentido el vivir en una sociedad patriarcal tiene efectos, digamos, negativos para el medio ambiente o para la naturaleza, ¿no? Examina también nuestras relaciones con los otros animales, ¿sí? Preguntándose si son justas, ¿sí? Si deben modificarse, ¿sí? Cómo nos afecta incluso a nosotros como seres humanos el ser, el estar en el mundo como de una manera que no es realista, ¿no? O sea, estamos en el mundo como si fuéramos espíritus alados, ¿no? O sea, que no reconocemos la dependencia que tenemos con respecto a los ecosistemas, no reconocemos el parentesco que tenemos con las otras especies animales, y todo eso nos lleva a una visión fantasiosa y muy peligrosa de nuestro propio ser. Al principio me preguntabas quién soy, pues puedo decirte ahora que soy pues una persona al menos consciente del parentesco y de la pertenencia a una red de la vida, ¿no? Que estamos continuamente desgarrando y destruyendo con formas impropias de actuar y que terminan revirtiendo con situaciones muy negativas para nosotros mismos, ¿no?
Pensemos en la pandemia, esta pandemia que estamos viviendo es el resultado de, esto lo han dicho los científicos, no lo digo yo, que desde la filosofía no podría ser tal afirmación, pero sí, desde los datos científicos, que las pandemias, esta y las que vendrán, están relacionadas con la destrucción medioambiental, o sea, que nos lleva a ir invadiendo territorios en donde los animales son portadores de virus para los cuales no estamos inmunizados. Entonces, en ese avance destructor y colonizador que tenemos, como que no se puede parar, como que hay que crecer sin parar, ese crecer sin parar es lo que nos ha traído aquí, a una situación distópica en la que apenas nos podemos relacionar y cuando lo hacemos tenemos que cubrirnos, ¿no? Para protegernos, porque no hay más remedio que hacerlo. Pero nuestra calidad de vida ha disminuido de una manera drástica. Y además en muy poquito tiempo, ¿no? Es Ha como... sido, vamos, ha sido desolador, y lo malo es que es solo un anuncio de lo que vendrá. Muy complicado. La filosofía nunca fue de dar, Alegría. de dar muchas alegrías, ¿no? Se supone que lo que hay que dar es conciencia. No distracción. Pero además, hablando de las crisis y de incluso de esta pandemia, al final siempre las personas, las poblaciones más vulnerables son las que más sufren las consecuencias de todas las crisis, ¿no? Y con eso quería enlazar. Porque te oí decir algunas veces que te mueve promover un mundo con menos sufrimiento para todos, ¿no? ¿Y tiene eso que ver con los cuidados, con el ecofeminismo? Sí, claro. Efectivamente, porque cambiar el modo de mirar el mundo, ¿no? Mirarlo para cuidarlo y no para dominarlo, ¿no? Eso es fundamental para que haya menos sufrimiento en el mundo, porque como bien señalas, son los más débiles, los más vulnerables quienes más sufren. No aquellos que necesariamente han provocado el problema, sino los que están más expuestos. Y quienes están más expuestos, pues son los grupos humanos pobres. Pensemos, por ejemplo, en América Latina, por poner un caso, aunque podría ser también África, en territorios que están siendo sometidos a presiones ambientales tremendas, a acciones de destrucción, de megaminería, de extracción salvaje de recursos, pues esa gente es la que primero sufre las consecuencias del deterioro ambiental y sobre todo las mujeres, no solo las mujeres, pero las mujeres y los niños y niñas que por razones biológicas son también más vulnerables a los tóxicos, a lo que es el envenenamiento del agua, del aire, de la tierra. Entonces la pobreza, el hambre, pero no solo el hambre, sino también
la contaminación. Entonces, el cambio climático que va a producir millones de desplazamientos, ya está produciéndolos, va a afectar en primer lugar a esas poblaciones. Luego vendrán las otras, porque tampoco, o sea, nadie se va a librar, pero desgraciadamente pueblos que no han sido responsables de tomar decisiones destructivas con respecto a la naturaleza, sin embargo, van a ser los primeros, son los primeros ya, las primeras víctimas, ¿no? Luego los animales no humanos, que son absolutamente inocentes y que van a ser los primeros y son los primeros en sufrir esas condiciones, ¿no? Porque además cuando estamos viendo la extinción de especies. Claro, la sexta extinción que lleva un ritmo brutal. En fin, no hay justicia. Pero tu libro sobre ecofeminismo habla ecofeminismo para otro mundo posible, ¿no? Al final tiene un mensaje esperanzador y además una perspectiva ecofeminista específica, digamos así, ¿no? Porque hay perspectivas ecofeministas diversas y tú planteas una perspectiva concreta y haces una propuesta que es muy de pensamiento y acción. Háblanos un poquito de eso. A ver, yo creo que hay que tener lucidez para ver los riesgos y los problemas del futuro, pero también hay que tener una respuesta que no sea pesimista, porque el pesimismo es un conformismo también, en la medida en que, bueno, pues ya no se puede hacer nada, pues ya, vamos a dejar que hagan cualquier cosa, ¿no? No. Tenemos que tener un modelo de sociedad y de cultura que nos permita a todas y todos vivir en un mundo, como tú decías anteriormente, con menos sufrimiento, en un mundo que permita mayores realizaciones personales que no consisten en comprar y comprar y comprar productos que nos vende el mercado, ¿no? Sino que consiste en cosas mucho más interesantes que eso, en desarrollos personales, en amistad, en disfrute de la naturaleza, etcétera, de la cultura. Entonces, conseguir una cultura ecológica de paz. Ese es el objetivo final, ¿no? ¿Cómo se logra? Pues, entre otras cosas, transformando los modelos de género que existen y que son negativos para las personas y para el medio. ¿Qué diferencia? Bueno, no nos tenemos que alargar demasiado, ¿no es cierto? Entonces yo diré un par de cosillas solamente. Los ecofeminismos son variados, hay diversos tipos, hay ecofeminismos que tienen un componente espiritualista, otros que, como el mío, parten de la filosofía, no, por ejemplo, de la teología. Es que son distintos porque también son distintos los puntos de partida, ¿no? Sociología, teología, filosofía, ¿no? Normalmente esos suelen ser los puntos de partida. Entonces, en mi caso, y aquí retomo la relación con el seminario Feminismo e Ilustración, el seminario Feminismo e Ilustración no tenía nada de ecofeminista, pero
sí, mucho de ilustrado, ¿no? Entonces, en un momento posmoderno como eran los años 80, y de los 80 para aquí, ¿no? En que se tomó como ya como un tópico la crítica a la ilustración y a los valores del racionalismo, etcétera, del universalismo. El Seminario Feminismo e Ilustración reivindicaba la radicalidad de los conceptos de igualdad, de libertad, de solidaridad. Y un ecofeminismo como el que yo he desarrollado y al que he llamado ecofeminismo crítico o ecofeminismo ilustrado, justamente lo que hace es hacer una revisión de los valores ilustrados, ¿eh? Pero no un rechazo de los valores ilustrados, ¿eh? Uh-huh. Porque los valores ilustrados nos han traído cosas muy buenas, ¿no? Como por ejemplo los derechos humanos. Entonces, muchas veces desde posiciones críticas nos olvidamos de que no todo es malo en la ilustración, ¿no? Podemos a lo mejor criticar la idea de progreso relacionada estrictamente con la tecnología. Por ejemplo, los ilustrados tampoco hacían tampoco tenían un concepto de progreso estrictamente relacionado con la tecnología, pero quizás después sí se fue convirtiendo en eso. Eso lo podemos criticar, pero no podemos negar la importancia extraordinaria y yo diría la condición sine qua non para el feminismo, que es el concepto de igualdad de todos los hombres, el valor de la libertad, el concepto de autonomía, de darse la propia norma racional, elegir la propia vida. Todo eso es una herencia ilustrada. Y un ecofeminismo que renuncie a eso, como hay, no creo que sea bueno para el feminismo, ¿no? Entonces, yo diría que ese es un aspecto fundamental de la diferencia entre algunos ecofeminismos y mi planteamiento ecofeminista. Luego, bueno, pues hay ecofeminismos que son más ecocéntricos, que digamos, tienen planteamientos éticos relacionados con la ética ecocéntrica, que solo otorga valor al ecosistema, y ecofeminismos que también atienden, como es mi caso, a los individuos dentro de los ecosistemas, ¿no? Con una mirada pues de atención al trato dado a los animales no humanos, por ejemplo, que también constituye una cierta diferencia. Yo diría esos dos casos, después hay otras cosas. Quizás, bueno, una importante también es el carácter no esencialista de la fundamentación, o sea, que no no constituir a las mujeres como madres, en tanto madres, como único fundamento como único sujeto del ecofeminismo, pues esto también es importante. Sí, porque algunos ecofeminismos vinculan mucho esa naturaleza femenina, ¿no? O la feminidad a la naturaleza. Y yo creo que ahí tú tienes un planteamiento muy distinto a esa perspectiva. Sí, efectivamente, porque, a ver, si miramos
sin ideas previas, ¿sí? Porque pensemos que históricamente el patriarcado siempre nos ha definido a las mujeres como naturaleza o como más cercanas a la naturaleza. Entonces, insistir en esa idea, pues quizás no es una buena idea. En cambio, a mi juicio, ¿no? La realidad es que tanto hombres como mujeres somos naturaleza y somos cultura. Uh-huh. Así. Entonces, que unos u otros estén más cercanos a la naturaleza, pues yo creo que no. Ambos tenemos una conexión, cuando nacemos tenemos una historia filogenética, está en nuestro cuerpo, por supuesto, luego viene la cultura que hace su trabajo, nos desarrollamos como personas, pero no podemos negar nuestra conexión. El hecho de que somos frutos de un ecosistema. Enlazando con el tema de la cultura, Alicia, ¿qué papel, no sé si eres más optimista o pesimista, qué papel puede tener la educación en la promoción de una cultura ecológica? Pues fundamental, fundamental insistir allí, porque creo que todavía no hemos llegado a una educación ecológica eficaz, ¿no? y profunda, ¿no? Me da la impresión de que seguimos pensando que la educación ambiental es únicamente pues dar nociones sobre reciclado o bueno, o huerto ecológico. Esas cosas están muy bien, pero no es solo eso. Yo he sostenido lo he sostenido en el libro del 2011 en Ecofeminismo para otro mundo posible, y lo he desarrollado un poco más en el de 2019, Claves Ecofeministas, que una educación ecofeminista, ecológica, ¿no? Y feminista, tiene que tener más elementos y ser una educación emocional, una educación que no solo no solo aporte datos. Los datos son importantes, hay que tener datos para entender las cosas, pero también tiene que ser una educación emocional. Y una educación emocional es aprender a amar la naturaleza. Amar a los animales, amar las plantas. Eso no se logra con una suma de datos. Eso implica otra cosa, ¿no? Por otro lado, si queremos que sea también una educación feminista, habrá que mostrar, por ejemplo, el papel de tantas mujeres en la defensa, por ejemplo, de los territorios, la defensa me refiero a la defensa ambiental, ¿no? El protagonismo de las mujeres en tantísimas actividades de cuidado, el cuidado de lo que llamamos la naturaleza, no para que las mujeres se queden ellas solas haciendo eso, sino para enseñar a niñas y niños
que eso es parte del ser humano y algo que tienen que desarrollar. Y que al final es el cuidado de nuestra casa, ¿no? Que no hay otra. De nuestra casa común, efectivamente. De nuestra casa común. Sí. No tenemos otra. No tenemos otra. Hay quienes creen que sí. En una ocasión una profesora me dijo, no de la Universidad de Valladolid, me dijo que, ah, bueno, no importa, porque cuando terminemos con este planeta nos vamos a otro. Eso se llama optimismo. O inconsciencia. Sí, claro, bueno. Porque es no comprender hasta qué punto somos, nuestro cuerpo es el resultado de las relaciones ecosistémicas de este planeta y no de otro planeta. Y que en otro planeta probablemente podamos a lo mejor unos pocos sobrevivir, pero en unas condiciones distópicas, teniendo que utilizar máscaras para poder respirar o no sé, cualquier cosa. En definitiva, nada, nada que tenga que ver con la calidad de vida de nuestra casa común. Sí. Mira que ya estamos en un momento suficientemente distópico como para añorar lo que vivíamos hace. Sí, sí. Hace un año, ¿no? Sí. Y lo que nos sí. queda. Ojalá esto sirviera, por lo menos, por decir algo, ¿no? Que para tratar de sacar algo positivo de esta situación distópica, para que la gente comprendiera que caminamos en la cuerda floja y que en cualquier momento esa cuerda floja nos precipita al abismo, ¿no? Y que, por lo tanto, hay que tomar medidas para cuidar esa casa común. Sí. Todo puede cambiar rápidamente. Y además, lo que pasa en un sitio afecta a todo el planeta, ¿no? Y nos afecta, nos atañe a todos. Así es. Hay muchísimos proyectos, esfuerzos, hay muchísima gente trabajando en la educación, en el campo, en la restauración del paisaje o del medio, de los ecosistemas. Hay muchísima gente trabajando en la protección de la fauna, en el rescate de animales desventurados, etc. Hay muchísima gente de buena voluntad que está haciendo cosas todos los días, para que la casa común sea vivible. Y creo que todas y todos tenemos que sumarnos a esos esfuerzos y así tendremos un futuro distinto. Última pregunta sería tus retos y proyectos para el futuro. ¿Qué te traes entre manos? ¿Qué tienes? ¿Qué te ilusiona de aquí en adelante? A ver, el proyecto más inmediato que tengo es uno que he acariciado durante varios años, desde 2016 por lo menos, que es el dirigir un curso que hacía falta, un curso de ecofeminismo online. Y luego, bueno, pues tengo también pendientes algunos proyectos como, por ejemplo, seguir en la investigación de los enciclopedistas, que es un trabajo que inicié hace un tiempo y lo tengo ahí esperando tener tiempo para poder sentarme a escribir. Y otro proyecto más es también en torno a un libro acerca de la cuestión de las normas y de las sociedades
actuales, ¿no? ¿Qué relación con las normas morales, etcétera? Entonces, son esas tres, yo diría que son esos tres mis proyectos, por lo menos inmediatos. Pues qué interesantes y qué ganas de verlos y de compartir también contigo estos. Lo importante es siempre tener proyectos. Sí, exactamente. Eso sí. Es, porque somos seres teleológicos y la felicidad depende de tener un proyecto y un proyecto que sea, sobre todo yo creo, que sea generoso, que sea, que abarque la relación con el mundo, ¿no? Que sea amplio y que nos dé de esa forma pues un sentimiento de unión y de mayor felicidad. Muchísimas gracias, Alicia, por este rato, por esa oportunidad de reflexionar y de seguir aprendiendo contigo. Y muchas gracias por tu generosidad también como maestra, ¿no? Como maestra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.